Bueno, pues continuamos en otro de los puntos, en concreto, como están viendo, el palco de autoridades. Estamos en carrera oficial y donde están viendo pues a las diferentes personalidades que están apostadas en este lugar y donde se encargan de presidir, como decimos, este acto. Ahí vemos al presidente del Consejo de Hermandades, al alcalde de Chiclana, también a diferentes cofrades y miembros de este mundo en el que hoy, durante la Semana Santa, estamos disfrutando de estampas y momentos, y como ven, a pie de calle también, muy pero que muy especiales. Y en una jornada en la que, José Manuel, como antes estábamos apuntando también, y me estabas comentando hace tan solo un instante, el viento está jugando alguna que otra mala pasada. Están las dos cofradías, tanto la Hermandad de Paz y Angustias como la Borriquita de las Tres, la Cofradía de la Borriquita. El tiempo está pasando una mala jugada para las imágenes, tanto de la Virgen de la Estrella como la Virgen de las Angustias, que bueno, a pesar de que también es normal, el viento está presente y bueno, todos sabemos que va vestida con telas, con terciopelos y que el viento, como tire, se va. Pero bueno, está todo solucionado y esperemos que aguante, que ya la segunda vez que he tenido que arreglar alguna que otra cosita. Hoy estás echando horas extras. Hoy sí. Bueno, confiamos en que sea, pues eso, la mera anécdota, claro, de lo que está haciendo todo este día, en el que, bueno, como están escuchando con la narración de José Manuel González, estamos disfrutando en un día soleado, muy despejado, en el que el tiempo, salvo ese viento que estábamos mencionando anteriormente, la verdad es que está acompañando. Y los más pequeños, que en un día como hoy disfrutan sobremanera, José Manuel. Yo cada vez que lo veo me emociona, porque yo también fui pequeño, igual que la cantera, todos, ¿eh? igual que todos y todos los cofrades que pertenecen a las hermandades, todos comenzaron en este punto, en esta cofradía, saliendo de Hebreo. Y la verdad es que es una emoción a ver toda la cara de felicidad, cómo van acompañando a su Cristo, a su Señor. Y sabiendo eso, lo que tú has dicho, que es la cantera, que en algún futuro veremos a más de uno formando parte de una junta de gobierno y de una cofradía. Esta pasada semana, en los prolegómenos, en los que, bueno, prácticamente todo estaba ultimándose en la Plaza Mayor, especialmente con el tema de la rampa, palcos y demás, estuvimos charlando, como sabes, con Juan Rodríguez Terol, el presidente del Consejo, y decía algo que a mí me parece destacable, porque hay veces que incluso no somos capaces de autodarnos bombo, de venderlo, entre comillas, la Semana Santa de Chiclana. Hemos visto, por desgracia, evidentemente, algunos problemas que ha tenido la Semana Santa gaditana, donde, por poner un ejemplo muy gráfico, la madrugada ha quedado, pues, francamente tocada. Exactamente. Y sin embargo, aquí estamos viendo lo contrario, independientemente de que siempre hay sus luces y sus sombras, pero al final, el que está en la calle, el que la contempla, la disfruta, la ve y nota esa unidad que, independientemente de lo que pueda ocurrir, hermandad hacia adentro, al final, este, digamos, es el mejor de los escaparates, donde se debe ver ese lado más compacto de las hermandades y las cofradías, todos a una, ¿no? Una época, Juan Luis, que se veía un poco afluencia de público, pero sí es verdad que últimamente la gente está arropando más las hermandades, están colaborando, que también es muy importante para que las hermandades puedan salir y, como no, portando su granito de arena económicamente para que ellos puedan lucir en todo su esplendor, porque todos sabemos que las hermandades por sí solas no pueden hacer nada, tienen que tener el apoyo de todo el mundo, tanto de los chiclaneros, de todos los devotos y de todo el mundo que quiera también ese bien para cada cofradía. Y tenemos la suerte de que gracias a ello se han creado cofradías nuevas y que también eso se debe a toda esa labor que hacen los chiclaneros y todas las personas para que la Semana Santa vaya en aumento. Y se me da una pena lo que está pasando en Cádiz con el tema de la madrugada, que definitivamente una cofradía no va a realizar la salida procesional como lo tenían previsto, como todos los años. Un desacuerdo, cualquier motivo, pero la verdad es que es una pena. Apoyamos lógicamente a los hermanos que lo estarán pasando mal, pero es verdad que es una pena que no se tenga ese corazón, ¿no?, ese sentimiento para que empujar y que todo siga adelante, ¿no? Aquí, gracias a Dios, lo tenemos, menos mal. Decía también, por exponer algunas de las palabras que también decía Juan Rodríguez Tenorio, lo decía, yo creo que muy gráficamente, la Semana Santa de Chiclana está viviendo un momento dulce. Muy dulce. Y que continúe. Y que continúe, que por lo menos que se mantenga, que es lo importante, que es lo importante. Que sí es verdad que hubo momentos muy, muy bajos, pero sí es verdad que ahora está en todo su mejor momento y que bueno, vista está en la calle de la plaza como está, todos los palcos llenos
y todas las personas de pie como no quieren perderse ningún minuto de este recorrido. Lo que a priori nos puede parecer algo a los que estamos aquí cada día viviéndolo y cada año también la Semana Santa, y especialmente vosotros que estáis inmersos en el mundo cofrade, hay un lado más allá del religioso y el cultural y el tradicional, como es el turístico. Y decía también el presidente del Consejo que es buena hora de tomarnos de verdad ya en serio que la Semana Santa de Chiclana se expongan en ferias de turismo como la de Madrid, ¿no? Exactamente. Que se dé más publicidad y que, bueno, que todo el mundo conozca en sí lo que es la Semana Santa, porque tenemos buenos pasos, tenemos buenas cofradías, buenas imágenes, muy, muy buenas imágenes, que la verdad es que es una pena que no llegue mucho más lejos de la zona esta, ¿no? Esperemos que pronto también lo sea así. Bueno, pues una tarde que estamos viviendo en esta jornada del Domingo de Ramos, en la que, como decíamos, el climatológico está acompañando, la calle también está arropando a las hermandades, que evidentemente las hermandades salen a la calle por fe, por devoción, pero salen también muy arropadas y muy confiadas en el momento en que estaban y ven, quizá los que estén debajo del paso no lo puedan ver, pero sí al menos el resto de hermanos se lo pueden trasladar y decir: mirar cómo está la calle, mirar cómo está la carrera oficial, y no digamos dentro de un ratito también la Plaza Mayor, que se ha convertido en ese punto neurálgico, ¿no? Totalmente, totalmente. Hablando en referencia a los que van debajo del paso, los costaleros, para mí son los que más los viven, con fe, con sentimiento, con emoción, porque a la hora de salir esta cofradía veíamos cómo estaban todos los costaleros llorando de emoción, porque iban a ir debajo de este paso y iban a ser los pies del Señor, y qué mejor que eso, ¿no? Pues nosotros seguimos en esta retransmisión, en este Domingo de Ramos. Paso justamente en esta tribuna oficial con las autoridades, esta parada obligatoria por cada una de las hermandades, y este descanso también para los costaleros, que están llevando con mucho cariño y con mucho mimo a todo este paso completo de misterio maravilloso que tenemos en nuestra localidad. Y esperemos que bueno, lo que hablábamos antes con mi compañero Juan Luis, que se dé a conocer aún más la Semana Santa de nuestro pueblo, porque tenemos, la verdad, es que unas imágenes maravillosas y un patrimonio, la verdad, es que es bastante, bastante bueno, y que poco a poco se va aumentando aún más. En el Parco de Autoridades, como hemos estado hablando también antes, el alcalde José María Román, el arcipreste también del Consejo, el padre Rafael, el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, Juan Rodríguez Tenorio, y distintos miembros de la corporación y también de hermandades y agrupaciones parroquiales, como este año la Divina Pastora también está presente en este Parco de Autoridades para como no, pues vivir este momento de la calle de la plaza, en este transcurrir de la cofradía de la Borriquita, y también a la espera de que la cofradía del Huerto también pase por aquí. ¡Pepe! ¡Ey! ¡Vamos a seguir otro poquito, corazón! ¡Vamos a verlo todo por igual, valiente! ¡Que cruja el caoba! ¡Hasta! ¡Gracias!
Seguimos en el parco de autoridades, en la calle de la Plaza, en esta carrera oficial, los nazarenos del paso de la Santísima Virgen de la Estrella, con esa palma rizada que representa precisamente este inicio de, los tramos de, nazarenos. Y vamos a aprovechar que tenemos aquí al mayordomo de la Hermandad de, del Amor, a Rubén, para que nos comente un poco cómo están preparando ellos también esta salida del Martes Santo, seguramente muy esperada también por ellos. Buenas tardes, Rubén, te voy a pillar por aquí, sé que estás disfrutando mucho de la Semana Santa, de este inicio. Bueno, y este Domingo Ramos, ¿cómo lo estáis viviendo? Pues muy buenas tardes a todos los chiclanos, pues muy bien, la verdad que muy bien. Este año, también con la suerte de haber podido hacernos cargo de la carrera oficial, hay que decir que hay un lleno absoluto y que se ve que todo se está desarrollando con normalidad. Ya aprovecho, te voy a preguntar por las sillas. Para todas las personas que estén interesadas al resto de semana en sentarse, ¿qué tienen que hacer? Pues simplemente se acercan en torno a una hora antes del paso de la cofradía por la carrera oficial y bueno, verán que estamos acreditados y pueden buscarnos y simplemente preguntar y si queda libre, pues adquirir alguna localidad. También os estáis compaginando un poco con la preparación del Martes Santo. ¿Cómo lo lleváis esa parte? Seguramente que perfecto, ¿no? Pues muy bien, la verdad que tenemos todo muy avanzado, ya está el paso del Señor a farto de flores. Y bueno, mañana nos queda un día de mucho correr y muchos nervios, pero muy ilusionados. Es el segundo año que, si Dios quiere, haremos estación de penitencia y con muchísimas ganas de poder terminar el recorrido, que el año pasado nos quedamos un poco a media. Exactamente. Que tenemos muchas ganas de que llegue el Martes Santo. Estuvo muy bonito porque el Domingo de Resurrección, verlo al Señor vestido de blanco en ese regreso hasta su barrio, pero sí es verdad que delució el Martes Santo un poco y sobre todo la ilusión de todos que se fue en el momento en el que empezaron a caer esas gotas de agua, ¿no? Pues sí, la verdad, bueno, nosotros gracias a Dios pues nos salvamos. Estábamos haciendo la estación de penitencia en el momento que empezó a llover, pero bueno, ya eso sí que es verdad, ¿no? Que desluce un poco el Martes Santo, que había empezado pues de manera esplendorosa, ¿no? Yo te voy a poner en compromiso, Rubén, porque yo sé que tanto yo como el sueño de muchos de los cofrades y muchas de las personas que viven la Semana Santa como nosotros están deseando ver a la Santísima Virgen alguna vez procesionar por las calles de la localidad y sobre todo de su barrio. Esperemos que pronto lo sea, ¿no? Bueno, pues la verdad que sí. La pasada procesión magna del 14 de agosto del año pasado nos dejó con la miel en los labios, ¿no? La verdad. Y bueno, lo único que podemos decir es que ahora mismo esta Junta de Gobierno está trabajando muy duro para terminar los proyectos de cara al futuro y sobre todo pensando en que la Virgen pueda procesionar lo antes posible con el Señor del Amor. Está todo sobre la mesa, pero ahora mismo los proyectos prioritarios son otros. Rubén, en el barrio de Fuentamarga, un barrio muy entregado, y yo creo que con la cofradía, en cada paso que dé, en cada momento, estarán todos volcados en cada uno de estos pasos, seguramente, ¿no? La verdad que nos sentimos muy, muy arropados en el barrio. De hecho, el año pasado, al paso de la cofradía por la barriada, pues nos vimos muy arropados, muchos vecinos que bajaron y nos acompañaron, y de hecho, muchos vecinos que luego pues nos siguieron acompañando hasta el centro, ¿no?, de Chiclana. En ese sentido, podemos estar orgullosos, ¿no?, de que poco a poco el trabajo que estamos haciendo pues va dando los frutos y el barrio pues va entendiendo a la hermandad pues como un estandarte, ¿no? La verdad que en ese sentido estamos muy orgullosos. La verdad que sí. Precisamente en el pregón de Semana Santa, Ángel Luis, que fue el pregonero de este año, dijo unas palabras muy bonitas del amor, diciendo que antes el barrio había amado al Señor y ahora el Señor es el que ama al barrio, ¿no? Totalmente razón. La verdad que eso fue muy bonito escucharlo de su boca y es verdad, ¿no? Parece mentira que hoy Chiclana pueda soñar con una hermandad de barrio, mucho más nosotros, ¿no? Es un trabajo que tenemos que ir haciendo año a año, pero que poco a poco, como ya te decía antes, va dando los frutos. Pues nada, Rubén, te deseamos lo mejor, tanto a ti como a la hermana mayor y a toda la Junta de Gobierno y a todos los hermanos que conforman esta cofradía, esta hermandad, que se haga todo muy bien, que el tiempo acompañe, que seguramente que sí, que ya el viento mañana empieza a aflojar un poco más y que sea todo como soñáis y como queréis que sea. Y pues la verdad, muchas gracias, esperamos que Chiclana nos acompañe, una hermandad que venimos de bastante lejos y lo único que pedimos a nuestro barrio de Fuentamarga, a la gente, a los vecinos y después pues al pueblo general, que nos acompañen, que disfruten con la hermandad, que nosotros vamos a hacer todo lo posible por hacer disfrutar al pueblo de Chiclana. Muy bien, muchas gracias, Rubén. Pase buena Semana Santa. Ahí tenemos las palabras de su mayordomo, de Rubén, cómo hablaba de todos esos preparativos de cara a su Martes Santo, a la salida de Jesucristo del amor, que tanto ama
Fuente Amarga y que lo veremos el martes pasear por sus calles en todo su esplendor. La Santísima Virgen de la Estrella viene poco a poco en ese caminar justamente en la fachada de la iglesia de San Telmo, donde nuestra patrona, la Virgen de los Remedios, guarda durante todo el año, y que mañana se abrirán precisamente sus puertas para que la cofradía de Humildad y Paciencia pueda realizar su recorrido por las calles de la localidad. Vemos como despacito, con mucho mimo, como siempre hace esta cuadrilla que dirige Manuel y Ismael Coveña, pues están llevando con todo ese cariño a la Santísima Virgen, acercándose a todos los chiclaneros que están sentados en esta carrera oficial, que como decía Rubén, ellos son los que organizan este año todas las sillas, y que hay un repeto de personas que están todas ocupadas, y que señal de que está la gente a gusto, de que están disfrutando y que están viviendo la Semana Santa como estamos haciéndolo nosotros, y también como lo estáis haciendo ustedes desde vuestros hogares, ya que nosotros somos los encargados desde 8 Chiclana, pues, de llevar todo lo que se vive en esta Semana Santa, en este año 2017. Medi, no bájale. ¡Abrí! ¡Está bien!
Juan. Bueno, pues separa el paso de Nuestra Señora de la Estrella justamente en el palco de autoridades y aprovechamos para ver detenidamente este maravilloso rostro de la Santísima Virgen y la forma tan original y peculiar de vestirla con ese tocado estilo trianero en el que este año se ha optado por los colores en plata y en beige, en seda natural, tanto la parte del rostro que es más blanco, ese blanco roto y también, como no, ese tocado en la forma del pecho bordado en plata, como un brocado en seda, que reluce muchísimo en el pecho de la Santísima Virgen, que porta en su mano una flor conocida como flor de talco, un estilo muy antiguo, como de, no sé si es como de lámina muy fina de metal, que es precioso. Y con el sonido de la salve lo van a levantar el paso a pulso. Vamos a observar. Ahora nosotros, andéis con ellos. Cantá. Ese fruto de tu miel. Despidiendo poco a poco de la Santísima Virgen desde este punto, desde la calle de la Plaza, ya en dirección hacia la Plaza Mayor para esa estación de penitencia, esa estación obligatoria, y que en breves minutos vamos a poder también vivirla con ellos, esa entrada a la Iglesia Mayor, lugar donde tuvo lugar la bendición de estas imágenes en el año 81. En el 1981, allí mismo en la parroquia, y que esta cofradía cada año vuelve a ese lugar. Nos despedimos hasta, como hemos dicho, hasta otro punto de la Semana Santa de este Domingo de Ramos de Chiclana.